Saludos nuevamente y bienvenidos a Cine Express. Este que te habla es Bobby Bob, Robert García y vamos a hablar en la tarde, día, noche de hoy del segundo capítulo de la serie que está cautivando al mundo, al universo del MCU y Disney Plus. El segundo capítulo de Loki y conmigo eh, se encuentra el colega, mi mejor amigo, mi hermano, el director de Cine Express, señor Fico Canjiano. Fico, what's going on? Saludos, Rob. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Estoy listo para hablar de Loki, que hace tiempito estoy loco por hablar. Así que, episodio 2, let's do it. Let's go. We need a hero. We need a hero. Hermano, exacto. Eh, dando... Por encima de las cositas que sucedieron en el episodio, sabemos que el episodio número uno terminó eh, con la revelación que el variant que ellos están buscando, que está causando caos en el, en el uh, Holy Timeline, el timeline de los timelines que es Loki, es un variant de, de Loki. Eh, empezamos este segundo capítulo, este tipo de feria medieval en los 1980, donde la gente está vestida. De ¿verdad? Del tiempo medieval, porque como dice la personaje, pues, algunos de nosotros necesitamos este escape. <laughs> <Exacto. ríe> sí, y vemos este variant que está atacando a, a, al grupo que está investigando del, del V. ¿Cómo es VA? A mí se, me confunde todavía el. el TBA. El a. El eh. uh, los otros el días Time dije el TBA. Agency. Yeah, creo que Time en sí. variant agency, exactamente. Eh y vemos que masaca. ella está dejando, ella está cogiendo los que las cosas que ella dejan lo, 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 las bombas de, de, reset. de reset, ella pues está cogiéndolo por alguna razón, o sea, la persona la está cogiendo por alguna razón u otra. Este ah. pronto Rob, Rob, en este vamos vamos a spoilers o no vamos a spoilers. Ah, mano. ¿Cómo tenía? O ya hoy es, es viernes, eh, el episodio sí, salió ya, ahora el empezaron miércoles, ¿eh? los miércoles. Sí, sí, nos so, ¿no vamos con spoilers. Vámonos con spoilers, se ponemos Vámonos ahí después spoiler. grandes de spoilers por ahí para que la gente eh, se el Déjame, tipo. producción, si producción me puede ponchar <laughs> <escuchar risa> por ahí eh, spoiler por alert, eh, ¿verdad? <laughs> para, para no queremos, ¿verdad? Hacer, eh, lo, 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 ¿verdad? La, la nota discordiante, spoiler sí. alert. Yo diría que los que van a ver Loki, o sea, lo van a ver en la madrugada, algunos bien hardcore, pero los otros van a verlo el miércoles por el día, por la noche, no más tardar el jueves. Este, ah, no, definitivo. Así que por este, esto es spoiler alert para los que después lo ven con calma, quizá le dan un brequecito, los ven los dos juntos, los tres juntos, los primeros, para no estar esperando semana tras semana. Así que. Claro. Eh, ¿Verdad? Luego de, de eso, eh, aquí, ¿verdad? Por si acaso, spoiler alert. Y producción, ponchame de qué estamos hablando. ¡Guau! Perfecto. Mira, eh, el, como tú muy bien mencionaste, vemos que ella se está llevando las bombas que resetean el timeline y se lleva, se lleva a, un, a una de las agentes, se la lleva con, con ella, no sabemos para qué. Eh, luego de eso, vemos como Loki empieza, ya es parte del TVA y está trabajando con ellos. está le eh, brindando le dan su, el uniforme, el su Exacto, él está brindando su, su expertise en el área, porque qué, qué mejor. ¿Quién mejor para encontrar a un Loki que Loki? So, eh, eh, perfect match. Eh, esa, esa, esa entrevista de trabajo tuvo que haber sido magnífica. Entonces, vemos cómo Loki va investigando, eh, él, él empieza a investigar los diferentes variants, los diferentes ataques que han sucedido, eh, con el objetivo, con el fin de, de poder encontrar una pista que quizás esta persona pudo haber dejado. Ahí es donde él piensa, pues mira, pues ¿qué tal si eh, se está escondiendo en eventos apocalípticos, ¿sabes? eventos donde eh, destrucción masiva y muertes van a suceder? Y vemos una secuencia que está súper chévere donde visitan eh, Pompey eh, oh, apenas okay. minutos antes de explotar el volcán y, y pasar lo que pasó. That was kind of pretty mean, but funny though. <laughs> Definitivo. Entonces ahí vemos como como Morbius se da cuenta como que wow, espérate, este tipo ha tenido toda la oportunidad de traicionarme, pero he's into something porque, mira, el timeline no se vio afectado. O sea, independientemente el mundo se acabe, el variant puede entrar, puede hacer lo que le dé la gana y como ya está determinado que eh, sí. algo malo va a suceder, pues no afecta para nada el timeline. O sea, ahí es donde empiezan a investigar y encuentran que gracias al dulcecito que le dejó al nene en el primer capítulo, eh, creo que fue en el 2048, 2050, ahí, hay un huracán de, de proporciones épicas que está uh -huh. asustando esta ciudad, en los Estados Unidos, eh, la gente está buscando shelter en un supermercado y dentro del supermercado Bien. está el variant que empieza a, a poseer de cierta manera a diferentes empleados para que... Sí, se me recordaba cuando, cuando con el... el... Con el staff de Loki, ¿te recuerdas? Que los tocaba y claro. los podía controlar, pero aquí los poseía, exacto. Con la mano. Y empieza básicamente a jugar con ellos, en lo que ella termina de. O, sea, o él termina de cuadrar lo que está cuadrando. con los, los bound resets, etcétera, etcétera. Así que, exacto. Eh, y nada. Eh, historia larga corta, porque tienen que ver el capítulo. ¿Sí? Eh, la revelación del episodio es que el variant de Loki que están persiguiendo eh, es mujer. Eh, una mujer, eh, la vemos con el costume verde y el casco, con los cuernitos, eh, el look sí. icónico y clásico de, de Loki y azota, Pero, ¿verdad? Azota, ¿no? Eh, prende una bomba, la bomba de, del time reset y vemos cómo se van metiendo por diferentes portales y en el TVA, en el headquarters, el secret timeline, el timeline... La lo más importante del baile. universo. Está exacto. Y como el tipo dice... A la misma y, vez. They ¿sabes? bumped, le metieron una el bomba timeline. al timeline. Y oye, dato curioso, eh, vemos diferentes ciudades y tiempos. Está Nueva York, creo que está París, está Titan, que es el planeta de, de Thanos, está eh, Vormir, creo que se llama, el planeta oh, donde yeah. estaba el Soul Stone en, en Avengers Infinity War y Endgame, y estaba Sandar que es de los Guardians of the Galaxy. Ahí va, so, hay, varios, hay varios easter eggs ahí que si so, buscan la gente que ya eh, lo Vemos mal. cómo está Loki, eh, o, ¿verdad? Mm. Mujer, se mete en un bueno, portal. Sí, quería, quería, quería decir eso. Todos, asumimos, porque tenemos una idea de ver a esta versión mujer, eh, que es una mujer, pero vestida como si fuera color verde y el casquito, pues todos brincamos a que es Lady Loki, el cual estaría bien híbrido porque es la... Algo diferente es contraparte a Loki mismo, que sea pues femenino eh, y que realmente está jugando con él. O sea, él, ella quiere que él, esta, esta versión de Loki de, que se escapó en Endgame, ella quiere que, que lo siga porque incluso hasta el final del, del episodio, como tú dijiste, si se fijan, ella le deja el portal lo ha abierto suficiente para que él se meta si quiere venir con ella ¿entiendes? So, claro. está jugando con ellos está jugando con el TVA obviamente lleva un tiempo haciendo esto como dijo el personaje de Owen Wilson Mobius so, va a ser bien interesante pero también hay que dejar ese espacio, ese porciento de que quizás no es confirmado porque no lo dicen, hay que esperar el episodio 3 o después de que es, es Lady Loki o no, quizás es otro personaje, no sabemos definitivamente. Y como tú dices, el, el episodio termina con, con Loki siguiéndola y, y metiéndose en el portal, el, el timeline está hecho pedazo, hay... Tra, traicionando, traicionando el TVA porque quiere traicionarlo ah, o en verdad se está yendo para seguir en nombre del TVA Yo creo que, yo creo que eh, eh, sí, yo creo que él está haciendo un poquito de todo, porque eh, en este episodio le dieron énfasis a los timekeepers. Y esa emoción, esa noción que los timekeepers son como, como Dios, que simplemente tienes que irte por fe y por tus creencias de que Él está ahí, de que ellos están ahí. Y Él lo que está como que tratando de ganarse este espacio para poder hablar, hablar con ellos. Y actually, en la línea de diálogo que él le dice a, a, a Lady Locke, que a le dice: Exacto, que le dice: Mira, yo lo que quiero es quitarle el poder a ellos y, y, y ser el, el, el ruler. De, del tiempo y del espacio. Pero realmente existen estos tres lagartijos, como él le dice, eh, que uno de ellos... Todo la, uno de ellos, el, dicen que se parece mucho al actor Jonathan Mayer, que va a ser de Kang the Destroyer en Ant-Man eh, and the West, ¿Es o, 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 Can, Kang the Conqueror. Khan, Khan oh, the Conqueror perdón, Khan, Khan Kang the Conqueror, Kang the Conqueror, exacto. Destroyer eh, es Conan. Es Conan, exacto. So, realmente existirán, realmente existirán esta, esta gente. No sé, esta, eh, está interesante. Está bien interesante. Mira, so, que... ¿Qué te pareció este qué... episodio? ¿Te gustó o no te gustó? Pues, Rob, yo creo que no estuvo tan bueno como el primero. Porque me gustó mucho el primero, porque obviamente te da, te da un puño, o sea, te da un slap en la cara y te dice: Mira todo este mundo. Tú no sabías que esto existía, todo lo que tú pensabas que había antes, quizás lo, lo echa a la pérdida o es insignificante dentro de esta, esta agencia y, y este mundo que es todopoderoso por encima de todo el MCU, básicamente. So, como Loki, nosotros nos quedamos como que en serio, nada más que con ese tiro del tipo metiendo el, el, el Stone donde están todos los demás Infinity Stones, tú te quedas como que en serio loco? todo lo que todo, todo esto es como si es un pizza papel para esta agencia para esta gente que controla todo quiénes son estos tres individuos todos poderosos so, es, de, es un montón de exposición pero de una manera bien chévere y entretenida que te presentan y te dan sabes varias slaps en la cara y a Loki porque tú eres tú estás con Loki pues tú te quedas como que what eh, ese primer episodio Este Ay, es un poquito más relax y es un poquito como tú mencionaste Detectives, o sea, bien detective, vamos a analizar el Mind David Fincher, vamos a, a hacer este research, investigar el sitio, eh, bien detective, este, este partnership, este dúo de de detectives, tú sabes, ver las pistas aquí, el expertise de este, eh, y entonces pues, entonces tenemos la revelación. Básicamente ese es el episodio. Sobre, estuvo bueno, pero no creo que estuvo tan bueno como el primer episodio que estuvo excelente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que la primera parte del episodio no me, o sea, no es que me aburrió, pero comparado con el primer capítulo, eh, no lo sentí tan engaging como, como el primer capítulo, porque como tú dices, el primer capítulo es, eh, montate, ponte el cinturón y no hay tiempo para... Vámonos. Aquí no, aquí como que baja un poquito de revolución y, y como tú dices, bien expositivo, el cual está fantástico porque eh, vi el episodio con mi papá. Eh, ¿Es primero necesario? le puse, sí, actually, pero primero le puse el el, el legends para para tu catch him up para que él esté más o menos como con una idea y mira, sabe, él, él lo entendió a perfección y me preguntaba y como que paraba, no le explicaba, so, él lo pudo entender, él obviamente pues, él, él tiene conocimiento bastante amplio del, del MCU, pero quizás para un fanático común que no está tan metido como nosotros, que no está leyendo teorías, que no está leyendo cómics, que simplemente los ve por su entretenimiento, pues lo va a entender a la perfección porque ¿sabe? está siendo bien expositivo en cuestión de todo lo que está sucediendo con el timeline, con estas variaciones, con los eventos Nexus, que es cuando una persona se sale del timeline y crea caos que lo vimos en WandaVision, en uno de los comerciales de Nexus. Yes. Es eso, ya desde WandaVision nos estaban tirando los la de lo que venía por ahí. So, eh, pero esa, esa, esa secuencia completa en el supermercado de cómo, cómo Lady Loki eh, empieza a tomar control de diferentes personas, eh, personas que juegan con la mente paseando. de Loki, personas que eh, se vuelven físicas, ¿verdad? Que, que empiezan a atacarlo y a pelear con él. Estuvo brutal, pero no, o sea, no, 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 no fue... Estuvo bueno, pero no estuvo memorable como el primer capítulo. Eso sí, me encantó cliffhanger. el cliffhanger. El cliffhanger claro. de que posiblemente veamos todos estos planetas nuevamente. Que Loki tiene que entrar a la regla Revolu Revolú mientras está siguiendo de la pista a ella. Más tiene el TVA detrás de él, porque el TVA de seguro piensa que el que hizo ese Revolu fue él. Porque vamos a hablar claro: el, el único aliado, si se podría llamar así, que Loki tiene en el TVA es Morbius porque los demás no quieren trabajar con él, inclusive los que están en loco de darle reset y salir del ya. Lo que, lo que, me, lo que a mí me interesa mucho, o sea, ver en, yo creo que ahora este tercer y cuarto episodio, porque este es de seis episodios, ¿verdad? Eh, yo creo que el 3, 4, el, el 3, 4 y 5 van a ser non-stop acción y, y, y muchas revelaciones, revisitar otros sitios que quizás ya habíamos estado o, o nuevos, como tú dices, de estos planetas, todos estos settings apocalípticos, o sea... Va a estar bien entretenido y ver dónde queda eh, la lealtad de Loki en el, con el TVA y él está yéndose claro. un undercover sí, para entre, en, entender y poder figurar cómo pararla. O, o en verdad al final del día es lo que él, él le dice. Yo lo veo como tipo Point Break, tipo Fast and Furious, donde tengo que irme a infiltrar, irme con los malos Exacto. para entonces entender y ayudar a los buenos que están un poco atrás. So, eso, eso me interesa mucho y algo que quería mencionar antes de irnos. Ellos, ellos resaltan en una parte, creo que es en este episodio, que él explica cómo funcionan sus poderes. Claro, claro sí. Y eso siempre yo, que, que lo hemos discutido mucho en, en Throwback, eh, es como que we're telling you this because later on you're to see why it was important de, de decirlo, o sea, de, de, de que él expli explicara por fin cómo es que funciona lo que él puede hacer eh, y que quizás él eso lo, 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 lo hace diferente a las otras variaciones de Loki. Como podemos ah, ver sí, sí. esa versión de Lady Loki, si es Lady Loki, que también tiene claro. otros poderes también. Así Exacto. que va, va a ser bastante sí, entretenido. Hay que ver si los poderes varían de entre variants o si todos, la Cada uno eh, posee la misma, la, el mismo poder. Va a estar bien interesante. Yes. Sin duda alguna, <laughs> eh, los próximos cuatro capítulos van a ser eh, a 100 claro. millas. sabe No hay tiempo para perder. Eh, promete muchísimo. Eh, antes de que empezara la serie, yo, yo no veía cómo esta serie podía tener alguna implicación o conectar con alguna otra serie o película que venga por ahí en la fase 4, fase 5 del MCU. Pero luego de estos dos primeros capítulos, luego de tanta mención de Multiverse, luego de ver el Secret Timeline, mano, yo no veo cómo no hay forma que esto conecte más allá que estos, estos seis capítulos que vamos a ver de Loki. No sé qué piensas tú. Yo creo que sí, tiene, yo creo que... Oye, ¿quién está a decir que por lo que está pasando eh, en, en, en esta serie es la que causa todo lo que va a pasar después en, en esta fase 4 con el multiverse y con este revolución de tratar de poner las cosas como van? ¿Qué, qué, qué, oye, ¿quién está a decir que en uno de estos viajes de Loki a, a cierto momento o tiempo se topa con Captain America en su viaje? De él de regresar los Infinity Stones o, o se crucen, hay, hay tantas posibilidades con este revuelo del Timeline, y el Brinky Brinca y el Multiverse. Bueno, que, que en verdad yo no, veo, yo no veo cómo no vaya a conectar con, con Multiverse of Madness, no veo cómo no vaya a conectar con WandaVision, no veo cómo no va a conectar con Spider-Man. Eh, no voy, eh, ¿cómo es el título por fin? Porque no, no voy tengo, a mil veces para mí Spider-Man 3, whatever. <laughs> the, the one with Tom Holland and, and, and Toby Maguire and Andrew Garfield. Exacto. Maybe. Exacto. Uh, así que, mano, yo estoy listo, como tú dijiste, ya yo me puse el seatbelt, let's go, vámonos, ahora sí, ahora estamos con la, con la villana, ¿qué va a pasar? Let's go, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo ella sabe ya cómo hacer esto? ¿De dónde salió ella? Muchas preguntas. Es Exactamente, muchas preguntas, eh, muchas respuestas, poco tiempo, así que déjanos saber, ¿verdad? En los comentarios, ¿qué te pareció este segundo capítulo de Loki, eh, ¿verdad? Eh, la cual podamos, podemos disfrutar y ver a través de Disney Plus cada miércoles, así que gracias Fico por estar aquí conmigo esta semana para hablar un poquito sobre Loki, eh, estén pendientes porque... Eh, o sea, semana tras semana vamos a estar aquí hablando y dando nuestra opinión sobre, sobre Loki. Eh, recuerda visitar cinexpresspr.com y seguirnos en todas las redes sociales como cinexpresspr y más importante también suscribirte y verdad al canal de YouTube eh, youtube.com/slash Fico, donde la gente te puede seguir a ti personalmente en las redes sociales. Pueden seguirme y escribirme en las redes sociales bajo fico caniano así sencillo. Exactamente, muy bien. A mí me puede seguir en como Bobby Bob PR en Twitter e Instagram, así que será hasta la próxima semana cuando estaremos hablando de Loki, episodio 3. Nos vemos en el cine.